Mi nombre es Magali Torres, tengo 15 años, soy de la ciudad de Junín, Buenos Aires. Estudio el nivel secundario en la escuela María Victoria Casella, número 22, y actualmente estoy cursando cuarto año. Yo tengo un grupo de amigas en especial que nos conocemos hace muchísimos años, desde que empezamos la primaria. Entonces es ir a las casas, al centro, a parques, tomar mates, tererés. Siempre pasa que empezamos siendo tres y terminamos siendo 10 en una plaza porque te encontrás con más amigos y así. Bueno, yo digo otra vez. No, yo digo también punto 3. Yo la hice. Pero no era muy difícil. Adelante. Cuatro palabras que identifican a la belleza femenina. Bueno, la depilación es una de ellas que se me viene a la cabeza. La ropa también. El pelo. Y... uf. No sé. El maquillaje. En la belleza masculina diría que la altura, el pelo también. Mi nombre es Eva, en realidad mi nombre es Evangelina, pero no me gusta, así que prefiero que me llamen Eva. ¿Sí? A cada grupo le voy a dar un pilón de revistas, le voy a dar tijera, plasticola, les voy a dar también un afiche que va a estar sobre un cartón para que sea más fácil trabajar. Y lo que van a hacer es recortar los cuerpos que a ustedes les parezca y los vamos a pegar en el afiche. Y después los vamos a mirar y ahí vamos como a pensar un poco. ¿Sí? ¿Les parece? Primero arrancarlas, después cortarlas. Ya lo arrancaron, no podés creer. Y yo voy por sí, pero yo lados. Quiero representar lo que en la sociedad se ve habitualmente, lo que nos presenta la sociedad a nosotros. Pero vos tenés tu perspectiva de la sociedad y yo tengo otra. Es muy flaquita, de hecho lo ves en las piernas y después es un estereotipo de pierna flaca. Ponle sí, pero un poquito encima de arriba de la otra. Sí, sí. Como un collage. ¿Te parece esto? Como que esta chica se operó porque la sociedad le está mandando que tiene que ser de una forma. Vamos a pensar entre todos qué cosas aparecieron, qué cosas no, qué dificultades se encontraron, porque yo iba por los grupos y un poco algunas cosas iba oyendo que decían. ¿Qué tipo de cuerpos se encontraron? Claro, todos iguales. Todos iguales, eso lo escuché en más de un grupo. ¿Cómo todos iguales? Porque ¿qué características? Mira, por ejemplo, las modelos. Acá. Tienen la misma forma del cuerpo y... todas son muy delgadas, muy altas. Sí. Todas perfectas para la sociedad. Claro. Todas perfectas. Tienen una cintura fuerte. ¿Y qué sería, qué sería eso de ser perfecta para esta sociedad? Nosotros creemos que una modelo tiene que ser 100% perfecta, que tiene que tener un pecho grande, pero tampoco demasiado porque lo consideran vulgar, tiene que ser flaca, tiene que tener la piel bastante pálida, los ojos claros. Pero a mí esa misma perfección que buscan es la que genera la inseguridad, es el que genera el complejo, porque después vos mismo te comparás con el otro. A medida que te das dando cuenta que no tenés ese cuerpo, te afecta a vos también. Y lo digo yo, que tengo millones de inseguridades en mi cuerpo y a la gente le cuesta aceptar esas cosas. Bueno, es la gente. Por ejemplo, yo el otro día vi un TikTok de un chico gordito que estaba posando así y los comentarios eran horribles, ¿me entendés? Cuando uno está en el lugar de ser la persona que recibe este acoso, muchas veces escondés las inseguridades o todo lo que te causan que te digan estas cosas con fortaleza, por decirlo así. Tratás, desde mi caso, traté siempre de mostrar una autoestima muchísimo más alta de cualquier persona que esté a mi alrededor, o decir todo el tiempo que no me importaba lo que me dijeran los demás, desde comentarios de mi familia, desde mi peso hasta mi altura. Y después llegás a tu casa o a mi pieza, que es como mi lugar donde me refugio, sí, es mi refugio, y te pones a pensar. Bueno, pongamos en cuestión, ¿qué pasa con los cuerpos? ¿Qué cuerpos están presentes? ¿Qué cuerpos no? Empezar a cuestionar esto como construcción social y sobre todo también entender cómo construye nuestra subjetividad. Digo, ver determinados modelos, ver a qué cuerpos está habilitado ser insultados y qué cuerpos no, también construye un poco mi construcción subjetiva de mi sexualidad. No es tan sencillo de pronto decir,
listo, no me importa nada, voy por la vida, mi cuerpo... Bueno, tengo una sociedad que me está devolviendo como otra cosa. Bueno, empezar a deconstruirla entre todos es un buen paso. Bueno, para cerrar la actividad, vamos a hacer esto de intervenir los afiches. Yo ahora les voy a alcanzar a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, cada une en materiales y hacen su arte. Bien, pueden intervenir, pueden dibujar arriba de los cuerpos, pueden hacer lo que ustedes quieran. Ahí tienen también papel glacé. ¿Vos te pensás que esa modelo es por genética? Algunas tienen genética este cuerpo, pero algunas no. Algunas han pasado dietas extremas. Por los labios. Sí. Porque está bien este tipo de cuerpo. Nadie habla de que está mal. Claro. Está perfecto. Es un tipo de cuerpo. No tengo por qué ser así. No tengo la obligación de ser de esta forma, pero si lo soy, está bien. Es... Yo creo que en todos lados hay esa mirada. Esa mirada de ver cómo está la chica o chico vestido, cómo se ve su cuerpo, si lleva ropa apretada o no lleva ropa apretada. Siento que esa mirada está en todos lados, o sea, no es que específicamente está en un lugar. Yo la puedo, o sea, yo y todas las personas la podemos ver y sentir en todos lados. Yo creo que los adolescentes sí. Hacen cosas que no quieren y no hacen cosas que quieren por las presiones de su entorno. O sea, y que esas cosas que dice el entorno generan presiones en ellos. Ahí entrarían montones de conductas de la sociedad. El machismo, la mirada detrás, la misoginia, la perversión del ser humano. Es montones de cosas que vienen una atrás de la otra y que... Ya te digo, a medida que uno va creciendo, que vas aprendiendo, que vas mirando, que vas saliendo al mundo y empezando a conocer, te das cuenta de que la sociedad es cada vez peor en algunos sentidos y cada vez mejor en otros. Ah, tenés razón. Fue como... Claro. Nos dieron como un cartón así grande, que tenía una ficha celeste. Sí, eran recortar los cuerpos y ver, buscar que hay ya diferentes cuerpos, o sea, pero no eran muchos. Eran todos así, o sea, eran parecidos. Todos iguales. Claro, como que no tenían nada diferente con respecto a decir, bueno, esto es diferente al otro. Eran todos muy, las chicas muy altas, eran muy flacas, claro. Y no había varones tampoco, era como, bueno. La idea era buscar diversidad y no encontramos mucho, pero bueno. Le metimos cinta, brillitos, papeles, le rayamos la cara, le pusimos granitos, pelos, de todo. ¿Esa no es la misma chica que aparecía en las fotos de la revista? ¿Es? ¿Es? Claro, creo que era la misma modelo. ¿Viste? Ay, eso también, las hacen posar en poses muy... Como que un brazo, como un brazo para acá. Parece como si se hubiera caído al piso, tenés razón. Hay que ir para encontrarme con Marti, con Gonzalo y con sí. ¿Dónde están los trenes? ¿Dónde están los trenes? Pusimos muchas frases con las que nos sentíamos identificadas, como por ejemplo, no encajar está bien, porque tendríamos que encajar. Ser normal es aburrido. Claro. Sí. No soy solo normal. ¿Qué es lo normal? En vez de referirnos a lo normal, quizás referirnos a lo promedio. Hay minorías donde existen y por qué dejaríamos esa minoría afuera. Entonces, no soy esto se refiere a que no soy solo esto, no soy estos tipos de cuerpos solamente. Y si pudiera haber hecho algo, hubiera sido poner distintos tipos de cuerpos, no solamente en el que se va a usar la revista. Poder agregar cosas que hicieron falta, como cosas que se ven habitualmente y no veo en las revistas. Lo que está mal en sí, es obvio, capaz, es decir que una ropa o una postura, una forma de estar cómodo, lo que sea, tuviera un género o le perteneciera a un género, sentarse de una manera, decir que es femenino.
La ESI nos invita a celebrar nuestra diversidad corporal. En la escuela podemos transformar los estereotipos. El cuerpo es parte de nuestra identidad. No hay una sola forma de belleza. La ESI nos invita a cuestionar los estereotipos de belleza. Todos los cuerpos son distintos. Todas, todos y todes tenemos derecho a disfrutar nuestro cuerpo.